Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Mi nombre es Salvador Conejo, instructor de gimnasia. Y el día de hoy, obviamente, vamos a tener nuestra clase de gimnasia. Te recuerdo ahí en casa que esta clase va enfocada principalmente para nuestros niños chiquitos o bien para toda aquella gente principiante que quiera iniciar en el mundo de la gimnasia. Es excelente para ustedes. Así que si conoces a un pequeño, a alguien que tenga pequeños, no dudes en compartir desde este momento el video para que muchas y muchas personas puedan ver más este video, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a necesitar para nuestra clase de gimnasia? Principalmente vamos a necesitar ropa cómoda para poder hacer un poco de flexibilidad y sobre todo ejercicio. No porque no digamos que los pantalones de mezclilla no funcionen, sino porque soy miembro de los protectores de pantalones de mezclilla y tanta elasticidad los rompe. Y bueno, pues mi economía, no sé si la tuya en casa, no está para comprar tantos pantalones, así que ropa cómoda. Segundo, vamos a ocupar tenis. Siempre estar con el calzado adecuado deportivo y no con zapatos, botas o incluso zapatos de tacón. Eso es en otra sección. Ok, todo el tiempo en tenis para estar cómodos y evitar cualquier lesión. Tercero, vamos a ocupar un espacio cómodo, que tengamos un espacio aproximadamente de 2 metros por 2 metros, ¿ok? Es decir, una sala, un comedor, ahí una recámara, si tenemos el espacio adecuado está bien. Estar lo más lejos posible de vidrios, copas o incluso de la abuelita que está viendo la novela. Entonces, cualquier cosa, estar en un lugar seguro, ¿ok? Y además vamos a necesitar de agua, toallita por si sudamos bastante, y de una superficie acolchonada que puede ser sustituida ya sea por varias, un tapete de yoga, una colchoneta, un colchón o, en caso de no poder o no contar nada, varias almohadas o simplemente dos almohadas, ¿ok? Esto todo puede ser una u otra y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de gimnasia a darlo todo, ¿ok? Perfecto. Separamos las piernas y vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Piernas separadas a la altura de los hombros y lanzamos orejas a los hombros. 1, 2, 3, 4. Movimientos amplios, solo se mueve la cabeza. 6, 7, 8, 9, diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ciclo de cabeza, muy lento, pero muy amplio. 1, 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, 4, al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Cambiamos, hombros atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambio. Vamos a colocar las manos en el pecho y vamos a flexionar un poco nuestras rodillas. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentamos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos en la cintura, cadera al frente, atrás. Frente, atrás. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, círculo de cadera. 1, 2, 3, 4, al otro lado. Y 1, 2, 3, 4. Brazos estirados y vamos a girarlos de un lado al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entrelazamos nuestros dedos, perdón. Vamos a tocar hombros, brazos hasta atrás. Tocamos hombros, brazos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos a brazos estirados
tanto arriba como abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambiamos. Codos doblados a la altura de nuestro rostro. Abrimos lo más abierto que se pueda. Juntamos codos. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Me quedo abierto. Estiro, doblo codos hasta tocar los hombros. Estiro, doblo a tocar hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a pasar a las piernas. Piernas juntas, flexiono. 1, 2, estiro piernas. 3, 4, con la espalda hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo el tiempo las manos en las rodillas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a cambiar el movimiento, hacerlo a cuclillas, ahí en casa como pueda. Lo importante es bajar y vamos a hacer. Flexiono rodillas, 1, 2, estiro piernas, 3, 4. Repito, 1, 2, repito, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piernas separadas, flexiono rodillas, 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cadera de lado a lado, solo cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos, manos en el centro y flexionamos una pierna, la otra pierna se mantiene estirada, vamos, 1, 2, cambiamos al otro lado, 3, 4, cambio, 5, 6, cambio, 7, 8, cambio, 8, 7, cambio, 6, 5, cambio, 4, 3, cambio, 2, 1 y nos regresamos con las piernas estiradas y abrazamos una de nuestras piernas. Ambas piernas se mantienen con rodillas estiradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descansamos, subimos el tronco, flexionamos ambas rodillas, nuestras manos en las rodillas y vamos a meter uno de nuestros hombros en el espacio que se genera entre nuestras piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el otro hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, nos colocamos de pie, vamos a comenzar a trotar un poco, bien, ahí trotamos, suave en mi lugar, 1, 2, 1, 2, 3, 4, bien, vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subimos las rodillas y vamos con velocidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, normalito, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, subimos rodillas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, cambiamos a talones a la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Normalito. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasamos a saltar con pies juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, con una sola pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la otra pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trotamos al frente 4 tiempos y hacia atrás 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, de lado a lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Regreso a mi lugar. Suavecito. Y cambiamos a marcha. Recuperamos el ritmo de nuestra respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. E inhalo. Exhalo. Bien, caminando en un momento. Vamos a relajar, vamos a calmar nuestro ritmo, nuestro pulso cardíaco que se elevó al máximo. Tuvimos un calentamiento bastante completo, ya estamos con bastante calor en el cuerpo. Vamos a comenzar nuestra clase de gimnasia realizando saltos. Saltos gimnásticos que van a ser, bueno, muy importantes. Y bueno, antes de comenzar nuestros saltos, vamos a trabajar un poco de fortalecimiento para evitar las lesiones, que es la zona de los tobillos. Vamos a colocarnos con las piernas juntas, manos en la cintura, y voy a elevar mis talones del suelo y bajo casi a regresarlos. Sin embargo, no van a tocar el suelo. Solo subo, bajo a flotar. Subo, bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, bajo lento, ahora sí coloco los talones. Siguiente movimiento, colocamos una pierna al frente, la otra pierna atrás, y vamos a flotar una pierna y solamente voy a flexionar la que está en apoyo. Flexiono, estiro. Es una flexión muy ligera. Flexiono, estiro. Flexiono, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos el pie. Una pierna, la otra flotando. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, vamos a cambiar a hacer nuestros saltos de charco, es decir, nos vamos a imaginar un gran charco en el centro del espacio y vamos a saltar de un lado al otro, de un lado al otro.
Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso, perfecto. Último ejercicio, separamos nuestras piernas a la altura de los hombros, flexionamos rodillas, bajamos la cadera y levantamos talones del piso y bajamos. Arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso. Perfecto, ahí vamos a descansar. Tomen un poquito de agua ya que con esta época de calor es muy necesario que estemos hidratados. Tomamos agua ahí en casita. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Ahí compartan un poquito cómo van ahí en casa. Con sus comentarios. Díganme qué tal les va. ¿Cómo les va en la clase? ¿Quién nos está viendo? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Perfecto. Vamos a continuar. Como les dije, vamos a trabajar el día de hoy nuestros saltos. Saltos muy apegados a la gimnasia. Vamos a trabajar un poquito su técnica, pero sobre todo van a ser saltos que nos van a fortalecer las piernas, chamorros y tobillos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con nuestro salto. Primer salto muy básico, vamos a trabajar un salto vertical. Un salto vertical, su técnica correctamente es saltar lo más estirado que se pueda con los brazos arriba, piernas estiradas y un cuerpo lo más largo que se pueda y caigo en postura de aterrizaje. Y me dirán ahí en casa, oye, pero ¿cómo es la postura de aterrizaje? Muy bien, importante. La postura de aterrizaje es siempre a la altura de los pies separados, a la altura de nuestros hombros, rodillas siempre flexionadas. Siempre vamos a caer con las rodillas flexionadas, jamás con las rodillas estiradas, ya que evitamos cualquier lesión. Entonces siempre con rodillas flexionadas y brazos al frente, ¿ok? Espalda derecha, porque hay muchos chiquillos ahí en casa que lanzan su espalda derecha y están a dos desde el casting del jorobado. No, espalda derecha y aquí, ¿ok? Postura. Bien, ahora vamos a trabajar lo más importante, que es un salto de altura, ¿ok? Que es el salto vertical. Necesitamos darle altura. Y me van a preguntar en casa, oye, pero ¿cómo se hace la altura? Bueno, lo más importante y el elemento más esencial en este salto son los brazos. Sobre todo en todos los saltos, el elemento que más ayuda o que más favorece, además que las piernas, van a ser nuestros brazos. Entonces, vamos a hacer este movimiento de lanzar los brazos hacia atrás y hacia arriba. Atrás y 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 arriba. ¿Ok? Importante. Vamos a preparar cualquier salto, que es el salto vertical el que vamos a hacer, pero que nos va a funcionar para hacer todos los saltos. La preparación para hacer cualquier salto. ¿Ok? La preparación para cualquier salto es los mismos pies en la postura, brazos atrás, rodillas flexionadas y como un resorte, cuando levante los brazos voy a ejecutar mi salto vertical. Al frente, brazos atrás, flexiono rodillas, aprieto el resorte que existe en las rodillas, salto y caigo. ¿Ok? Si te diste cuenta, cuando voy hacia el cielo, lo primero que salen son los brazos impulsados por el empuje de las piernas hacia el piso. Brazos al frente, brazos atrás, flexiono rodillas, salto y caigo. ¿Ok? Brazos, importante, los brazos van a llegar a que nuestros brazos estén al lado de las orejas. Lo más importante, dos, las piernas van a saltar y se van a juntar en el piso y lo que vamos a buscar es intentar lanzar los deditos del pie apuntando hacia el suelo. Al frente, repetimos, brazos atrás, salto, caigo, ¿ok? Caemos en nuestra postura de aterrizaje y tenemos control, nada de estabilizarnos y movernos por todos lados, absoluto control del cuerpo. Brazos al frente, atrás, salto, caigo. Bien, nuevamente.
frente, atrás, salto, caigo, regreso, última vez, busca juntar en el aire los pies, frente, flexiono, salto, caigo, bien ahí, perfecto, vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio en este salto, realmente es un salto muy sencillo, pero vamos a hacerlo con medio giro. Es decir, que si yo los estoy viendo ahorita a ustedes, voy a terminar dándoles la espalda. ¿Ok? Bien. Y importante lo que les comentaba hace un momento, lo más esencial en los saltos son los brazos. Entonces, misma postura, flexiono y empujo, flexiono y empujo. Los brazos aquí en los medios giros, los vamos a empezar desde arriba, ¿ok? Empezamos desde arriba para pasarlos flexionados abajo, estiro, flexión rodillas, brazos abajo, ¿ok? Y luego van a subirse, van a levantarse otra vez. Es decir, vamos a intentar dibujar imaginariamente una U, ¿ok? Una U, una sonrisa, un puente invertido, como lo quieran ver ahí en casa. Lo importante es que sea de un extremo hacia el extremo que querramos saltar. Es lo más importante en este salto. Brazo arriba. Flexiono, bajo brazos. Subo. ¿Ok? Brazo arriba. Bajo brazos. Flexiono, piernas. Subo. ¿Ok? Última vez. Brazos arriba, brazos abajo. Flexiono, rodillas. Subo y estiro. ¿Ok? Ahora, en el último movimiento, en vez de estirar, ya vamos a impulsarnos a hacer un salto. En el salto vamos a llevar los brazos arriba y recordamos siempre aterrizar, valga la redundancia, en nuestra postura de aterrizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Brazos arriba. 7 y flexiono, salto y caigo. ¿Ok? Bien. Vamos a repetirlo nuevamente. Me voy a colocar de perfil para que lo podamos ver un poco más claro. Brazo arriba, cruzado los brazos. Bajo, salto, caigo. Bien ahí, nuevamente. Brazos arriba, cruzados y salto, caigo. ¿Ok? Importante que la espalda y que el abdomen y nuestras costillas estén hacia adentro. Toda la energía hacia adentro. Nada de saltar con el pecho hacia afuera porque se arquea nuestra espalda y podemos lastimarnos. Nuevamente, brazos arriba y cruzados. Salto. Caigo plantado. Ok, última vez, medio giro. Arriba. Cruzo brazos y salto. Caigo. Excelente, muy bien ahí en casa. Bien, importante. Vamos a hacer un giro. Un giro totalmente vamos a hacer. Es con la misma técnica que un medio giro, solo que ahora vamos a subir un poco de fuerza a nuestros brazos para que nos puedan permitir hacer el giro. Es decir, que cuando nosotros volvamos a subir los brazos, jalamos fuerte para poder girar. ¿De acuerdo? Ok, ¿listos? Brazo arriba. Cruzamos y saltamos. ¿Listos? Arriba, giro, eso, postura de plantado, nuevamente, brazo arriba, preparo, salto, cruzo brazos, giro, ahí se mueva, nuevamente, listos, brazo arriba, preparo, salto con giro. Bien, excelente. Última vez. Ahí en casa, listos. Preparo salto. Preparo. Y salto. Caigo plantado. Nadie se mueve. Excelente, muy bien. Perfecto, vamos a dejar hasta aquí nuestro salto con giro vertical. Vamos a pasar a hacer salto bolita. El salto bolita vamos a llevar las dos rodillas flexionadas hacia el pecho. Voy a hacerlo con una pierna, rodilla al pecho. La espalda se va a mantener absolutamente derecha y los brazos van hacia enfrente.
Importante, la pierna sube la rodilla, no el talón hacia atrás. Si nosotros saltamos intentando hacer esto, no va a funcionar. La rodilla por enfrente y hacia arriba. Por enfrente y hacia arriba, ¿ok? Enfrente y arriba. Entonces, con esa idea, hacemos nuestra misma preparación de brazos. Brazos al frente, flexiono atrás, salto, brazos enfrente y rodillas por enfrente y por arriba. ¿Listos? Y brazos al frente, brazos atrás, salto y caigo, ¿ok? Rodillas hasta el pecho. Nuevamente, frente, atrás, salto y caigo en postura de aterrizaje. Importantísimo. Cuando nosotros aterricemos de nuestro salto, no se tiene que escuchar un azotón. Si nos escucha nuestro golpe, como nosotros tenemos contacto con el piso, nos vamos a lastimar a la larga. Vamos a hacer que nuestro cuerpo se convierta en una ligera plumita, ¿ok? A pesar de que nosotros seamos grandes o que realmente estemos muy fuertes, no se debe de escuchar el golpe, ¿ok? Debo de crecer y caer como una linda plumita o bien como cuando los gatos saltan y nadie se escucha. Silencio, ¿ok? Salto y caigo. Salto y caigo. ¿Listos? Entonces, piernas juntas, brazos al frente, atrás, preparo, salto, rodillas arriba y caigo. Ok, nuevamente. Al frente, atrás, salto y caigo. Bien, muy bien ahí, perfecto. Última vez, preparo, ahí lo hacen ustedes solitos en casa. Preparo, salto, bajo brazos, salto, caigo plantado, no te muevas. Descanso, excelente, muy bien ahí el salto bolita. Bien, vamos a cambiar de salto. Vamos a hacer un salto que se llama salto cosac. ¿Ok? Sí, así se llama, salto cosac. ¿Qué implica hacer un salto cosac? ¿Ok? Bien. Una de nuestras rodillas, como en el salto bolita, va a ir flexionada rodilla al pecho. La otra pierna, por otra parte, va a ir estirada. Aquí lo importante es que la figura la vamos a marcar en el suelo primero. Entonces, como la vamos a marcar en el suelo, vamos a trabajarla de la siguiente manera. Nos vamos a acostar totalmente y una pierna la vamos a mandar al pecho, ¿okay? Lo más arriba que se pueda, sin agarrarla. Y la otra pierna estirada, vamos a unir nuestras rodillas y una pierna esté estirada y la otra bien doblada, ¿ok? Nuestros brazos van a ir al frente y entonces en esta postura nosotros vamos a buscar que estando bien paradito, vamos a saltar, a hacer ¡fum! Esa figura, a regresar a una postura de planta. ¿Quedó claro? Vamos a repetir el movimiento. Estoy acostado, en este caso levantado, parado, nos vamos a imaginar que estamos de pie. Voy a saltar la rodilla al pecho y la otra pierna estirada. Nuestras rodillas están juntas. Salto y suben igual, solo que una doblada y la otra estirada. Y descanso. ¿Ok? Perfecto, muy bien ahí equipo. Entonces vamos a darle. Preparo. Brazos arriba. Bajo brazos, flexiono rodillas. Salto, rodilla, las dos rodillas juntas. Una doblada y la otra pierna estirada. ¿Listos? 7. Vamos. Preparo. Salto y caigo. Una pierna estirada y la otra pierna doblada. Lo repetimos. Arriba. 7, 8. Y salto y caigo. ¿Ok? Una pierna estirada y la otra pierna doblada. Nuevamente. Brazo arriba. Bajo brazos. Flexiono y salto. Bien. Bien ahí, equipo. Nuevamente. Vamos a hacerlo. Arriba. Bajo brazos, salto y caigo. ¡Perfecto! Muy bien ahí, equipo. ¡Excelente, excelente, excelente! Muy bien.
Vamos a pasar con nuestro último salto que vamos a ver el día de hoy. Y para esto necesitamos hacer un trabajo previo. Nos vamos a colocar sentados, ok, en nuestra superficie acolchonada o en el suelo, no importa. Nos colocamos sentados, ok. Disculpen un segundo. Ahí. Vamos a separar las piernas a una abertura cómoda. Y esta, y vamos a intentar tocar la punta de los pies con la punta de nuestros dedos. Este es la figura que vamos a hacer, la siguiente figura que vamos a hacer. Se llama salto squat. Salto, subo las piernas, ambas por los dos lados, a tocar punta de los pies con las puntas de las manos, a regresar. Nuevamente salto, abro, puntas y regreso. ¿Ok? Salto, abro y regreso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a trabajarlo ahora sin el aire. Es la misma preparación. Salto, abrir nuestras piernas, una por cada lado. Importante, las piernas van por enfrente y abiertas, no van totalmente de lado. Un movimiento de nuestras piernas es que las piernas salgan totalmente de lado, ¿ok? Ahí la cadera está cerrada. Lo que nosotros queremos hacer es que la pierna, ¿ok? La pierna pase por enfrente, no por un lado, ¿ok? Por un lado necesitamos tener un grado de flexibilidad muy amplio, ¿ok? Pero siempre hay un pequeño truco para estos saltos. Vamos a hacerlos por enfrente las piernas, como si cada pierna la mandáramos a la diagonal, ¿ok? Como cada pierna a la diagonal. Importante, las rodillas siempre están apuntando hacia el cielo. Salto, rodilla hacia el cielo y regreso. Salto, rodilla hacia el cielo y regreso. Entonces, no se hable más y vamos a hacer nuestros últimos saltos squat. Salto, ambas piernas salen abiertas a la diagonal y tengo que tener tiempo de terminar con los pies juntos. Salto, abro piernas y debo tener tiempo para juntar piernas y caer en una postura de aterrizaje, ¿ok? Bien, nos preparamos. Brazo arriba, bajo, flexiono y salto y regreso. ¿Ok? Nuevamente, brazo arriba, bajo, salto. Brazo arriba, preparo, salto. Últimos dos saltos. ¿Preparados? Se te movió algo ahí, trata de moverlo. ¿Ok? ¿Listos? Brazo arriba, preparo, flexiono, bajo brazo, salto. Bien. Última vez. Último salto. Salto squat. Lo más arriba que se puedan tus piernas. Vamos a buscar lo más arriba que se puedan las piernas. Concéntrate. Vamos a patear, pero desde nuestra pierna. ¿Ok? Nada del pie. Porque si no sale nuestro pie doblado. Y en vez de hacer un salto squat, vas a hacer un salto llamada Batman, no todo doblado, no. Saltamos con piernas juntas y buscamos sacarlo desde las piernas. ¿Preparo? Arriba, bajo brazos, último salto squat, a todo lo que da. Bajo y salto. ¡Excelente! Muy bien ahí en casa. Bien, ahí pues díganme qué tal les va. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Y a mí? No sé a ustedes, pero a mí ya se me está yendo la voz. Ahí vamos a tomar un poquito de agüita. Vamos a lubricar la garganta. Díganme, casita, ¿qué tal va? ¿Cómo vamos? ¡Excelente! Muy bien. Bueno, pues no es gimnasia,
si no vamos a hacer un poco de acrobacia? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar nuestra rueda de cabo, ¿ok? Y si jamás, jamás, jamás de los jamases has hecho una rueda de carro, vamos a apoyarnos con un sillón, cama o silla. O bien, si tú dices, es que no me sale, ¿ok? Si tú comentas que jamás te ha salido una rueda de carro, tranquilo, no es momento de irte a tirar a la cama. No, es momento de practicar e intentar hacer nuestra rueda de carro. Para ello, vamos a ocupar una de nuestras sillas, ¿ok? Bien, en este caso, vamos a hacer que nuestra silla se convierta también en un sillón, en una cama o en un banco, ¿ok? Lo importante y lo que más vamos a necesitar es la parte del asiento. Como tal, el respaldo no nos importa, ¿ok? Importante también. Vamos a identificar, bueno, en este, el día de hoy vamos a hacerlo para ambos lados. Vamos a colocarnos en un lateral dando la espalda al asiento. Es decir, aquí están los asientos, como si yo me levantara y me hiciera a un lado. Ya que estoy en esa postura, vamos bien. Vamos a colocar nuestros brazos estiradas y piernas estiradas. Entonces, vamos a hacer balanceos, ya que todo el tiempo vamos a tener las piernas estiradas y los brazos estirados. Posteriormente, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar un paso y mi cuerpo se va a girar, solo mi cuerpo, los pies no se mueven. Vamos a girar el tronco a que las manos se coloquen en la silla. Luego vamos a pasar una de nuestras piernas al otro lado, ¿ok? Y luego la otra, ¿ok? Como si fuera una película de acción, de esas donde tenemos al gran representante de Jackie Chan. Y vamos a hacer como si fuéramos una película de acción y estamos esquivando muros, ¿ok? Nuevamente, brazos estirados, paso y paso las piernas, ¿ok? Aunque sea a una altura leve, suave, no importa. Lo más importante es que tengas un poco de fluidez en el movimiento, que sea cada vez más continuo. ¿A qué le llamo esto de fluidez? Porque luego los niños dicen, no lo entiendo qué es, no comprender. ¿Ok? No se preocupen. Explicarlo yo ahora en este momento voy a hacer. ¿Ok? Vean. Lo que yo le llamo fluidez es que tu movimiento sea sin trabas. Es decir, que sea fluidito, que pase el cuerpo suave, relajado, muy tranquilo, que pase fácil y que no se trabe. Brazos estirados, paso y pasamos las piernas. Ok, vamos a repetir el movimiento, brazos separados, paso, pongo las manos, paso, ok. Recuerda, voy a repetir este movimiento por si nos quedó alguna duda. Estoy de espaldas a mi asiento, silla, cama, silla, banco, lo que necesiten o lo que tengan ahí en casita. Le voy a dar absolutamente la espalda, luego los brazos todo el tiempo van a ir estirados y las piernas también. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a dar un paso, ¿ok? Damos el paso y mi cuerpo, solo la parte del torso, se va a girar a ver el respaldo. Coloco las manos viendo al asiento y voy a pasar mis piernas de un lado al otro y subiré nuevamente viendo o cómo empecé, solo que del otro lado, ¿ok? Vamos a hacerlo nuevamente. Brazos estirados, paso y paso las piernas. Bien, nuevamente. Brazos arriba, paso y paso las piernas, ¿ok? Lo importante es ahorita que pases las piernas, que tú puedas pasar las piernas seguido, fluido, seguido, ¿ok? Bien. Conforme ya vayamos teniendo un poco de confianza en nosotros mismos, vamos a comenzar a que nuestras piernas suban. Suban cada vez más por el cielo. Brazos laterales, paso y las piernas por el cielo. Todo el tiempo los codos van a estar estirados. Última vez, brazos estirados, paso
y brazos arriba y caen, ¿ok? Ya conforme vas teniendo un poquito de confianza, vamos a mover nuestra silla o nos vamos a alejar del sillón, cama, banco o colchón, ¿ok? Nos vamos a pasar a ras de piso, ¿ok? Si quieres intentarlo con tu tapete, con el colchón, con nuestra superficie acolchonada, adelante, ¿ok? Bien. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia ahora? No hay como tal diferencia en el movimiento, solo en la altura de las manos. Es decir, ahora nuestras manos se van a ir un poquito hacia el piso, pero es exactamente lo mismo. Voy a imaginar que está mi asiento, le estoy dando la espalda, brazos arriba y vamos. Paso, giro mi torso, solo el torso, coloco las manos y subo los brazos. ¿Ok? Mismo movimiento. Ahorita poco a poco pasa tus piernas por abajo. Poco a poco pasa por a ras del suelo. Conforme vayas teniendo un poco de confianza en ti, vamos a comenzar a subir las piernas poco a poco. Y luego un poquito más arriba, luego más arriba, hasta que se convierta en una rueda de carro casi perfecta, con los lineamientos de técnica que la gimnasia pide. ¿Ok? Y si no, pues solo para presumirte a tus amigos que tú sabes hacer una rueda de carro y que ellos no. ¿Ok? Brazo arriba. Nuevamente paso. Giro el tronco. A ver mi asiento. Coloco las manos. Y subo los brazos. ¿Ok? Todo el tiempo con los brazos arriba. ¿Ok? Brazo arriba. Paso largo. Entro. Subo brazos. Bien. Última vez. Paso arriba. Paso. Y rueda de carro, subo brazos. ¡Excelente! Muy bien. Muy, muy bien. Ha llegado la hora de estirarnos un poquito. Para estirarnos vamos a colocarnos con las piernas juntas. Vamos a inhalar. Y cuando exhalo voy a bajar a que mi tronco toque mis piernas y mis brazos al suelo. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, flexiono rodillas, espalda derecha, nuevamente estiro rodillas lo máximo que se pueda, intentando que nuestro pecho esté en contacto con las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexiono nuevamente, subimos lentamente todo el cuerpo, ok, brazos estirados, agarro mano con mano y me voy hacia un lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al otro lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos. Perdemos el eje, brazos hacia atrás y cadera y abdomen hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajamos los brazos, colocamos manos en la rodilla y vamos a hacer una joroba lo más que se pueda. Bajo mis brazos, mi cabeza. Dejo que respire mi espalda. Flexiono mis rodillas cada vez que la cabeza pese más hacia el suelo, brazos más, alargando toda la columna. Hagan mucha joroba, imiten el movimiento a la forma de una pelota, eso, empujo la espalda hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empujamos las rodillas. Comienzo a subir mi tronco y lo último que sube es mi cabeza. ¿Ok? Cabeza de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso total.
Muy bien, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Espero que la clase de gimnasia haya sido de su agrado. Te pido, de la manera más amigable, que por favor me ayudes a compartir este video para que varios niños o muchos niños los puedan tener. Si conoces a alguien, compártelo directamente. O bien, recuerden que la plataforma de Deportunam cuenta con bastantes actividades, no solo gimnasia, hay bastantes actividades y también te invito a formar parte de los grupos ya presenciales que estamos dando aquí en la ciudad universitaria. Soy uno de los entrenadores que conforma este grupo para todas las edades y muchísimas gracias por estar viéndome. Mi nombre es Salvador Conejo y muchísimas gracias. Nos vemos.